Les cuento que gracias a Diosdado, gracias a Maduro, gracias a esto que vamos a ver a continuación, porque pude reírme, como no tienen ni idea, los motorizados que bajaron de las montañas, los motorizados que bajaron de los barrios, fueron en la mañana, y vamos a escuchar esto, porque esto es buenísimo. Pero también es ver el derroche de dinero que está haciendo Nicolás Maduro en todo el país, porque esto fue para todo el país. Para que se vieran movilizaciones. Pero lo maravilloso de eso es este tique que estamos viendo ahí. Sí, con la cara de la Mortadela Galáctica. Exactamente. Fueron en la mañana, llenaron las motos y le dicen ahora al régimen, ojo con esto. Gracias Diosdado, gracias Maduro, porque gracias a esto que nos diste podemos estar en la caravana de nuestra querida tía María Corina y tío Edmundo. Y es ahí donde vemos a esta gente que está que brinca y salta y lo que yo he dicho. Esto que están regalando ellos es de nosotros los venezolanos. Así que no podemos encantarnos ni maravillarnos porque están sacando el erario venezolano, que es de los venezolanos, para pagarnos y dárnoslo vuelto nosotros mismos, en pocas palabras. Así que como yo he repetido, usted reciba lo que le dé el Nicolás y como ha pasado en otras partes de Venezuela que llegan y les surten de este servicio y después van a estar con María Corina y Edmundo. Lo mismo le estoy diciendo, el día 28 de julio, recibo que los busquen, que los lleven y que le den hasta refrigerio, que les den un cafecito, que les den un sanduchito. Y usted cuando llegue, es mundo para todo el mundo. Así como están haciendo los motorizados que bajaron de Petare, dejando a Diosdado a Nicolás Maduro con pena completa. Escuchemos lo siguiente. ¿Cómo me he podido reír? De verdad, me he reído con esto que dijo este joven, que le doy un aplauso, lo felicito. Eso es pensar, eso es ser inteligente, ir a ver a su tío Edmundo y a su tía María Corina, mientras Nicolás Maduro intenta pagar, porque es que ni pagando, quiero aclarar, Maduro ni pagando, ni dando. Ojo con esto. Nada. Nada. No. La caravana. Nada. Incluso en la misma caravana de los motorizados que se encontraron. Ahora le toca el turno a Nicolás Maduro. La gente de Nicolás Maduro, cuando vieron pasar alrededor de ellos, a un lado de ellos, a la gente. A la gente de Edmundo y María Corina, le gritaban, la misma gente que estaba en la concentración, quiero aclarar, de Nicolás Maduro, iba a caer, iba a caer, y usted siga la canción allá. Eso está pasando en el país, y Maduro lo sabe, esta gente perdió, esta gente perdió. Y esta gente lo sabe. Esto fue, como he repetido anteriormente, increíble. Cree que comprándolo con esto es que van a ir a apoyarlos. Es que ni comprándolo votan por ellos. Y por eso yo le invito a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, sigan dando. Sigan dando más cosas, no se preocupen. Igual es del pueblo venezolano, que ustedes usen el erario venezolano para estos shows es otra cosa, pero sigan repartiendo, buenísimo. Los felicito, esa es la actitud. Excelente. Nicolás Maduro creyó que iba a poder, que realmente lo vi por allá cayendo lluvia y bailando con las manos en lo alto.
No les digo más porque definitivamente fuera de sitio este señor. Sigo repitiendo, no se encuentran bien, están asustados por lo que viene, porque miles votarán en Venezuela. Miles votarán en Venezuela, pero no van a votar por Nicolás Maduro, por una Venezuela libre. No olvidemos esto, por una Venezuela libre. Y eso es lo que esta gente sabe, y es lo que esta gente más teme, que la gente abrió los ojos. Miles de venezolanos, ojo con esto, miles de venezolanos votarán el 28J por el cambio, con el deseo de un cambio de gobierno. La misma gente en la caravana, como bueno, les dieron de este servicio, les regalaron 10 litros, dijeron, pero muchos, que lo que pasó con este joven, decidieron, no, yo voy para la caravana de mi tía Corina, mi tío Edmundo. Mientras esta gente quedaba en la calle, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Otros sí fueron porque les dieron esto, pero en sus corazones saben que va a ganar el mundo y el voto es para el mundo. Como lo hemos venido diciendo, lo que pasó el domingo pasado demostró que la gente que mueve el régimen votaron por el mundo. Me gustaría que hubiera un cambio en la economía. Eso se va a dar mientras Nicolás no siga. Que pudiéramos salir de este gobierno que es hambre y miseria y poder surgir más. Eso lo vamos a lograr después del 29 de julio con un nuevo gobierno. Que Venezuela pueda ser el mejor país. Venezuela es el mejor país del mundo. Uno de los mejores países del mundo. ¿Saben por qué? Porque está lleno de gente trabajadora, con ganas, y que perdió el miedo, y que van a sacar a Maduro. Eso es lo que más nos caracteriza, ese espíritu libertario. Comentó una X persona, joven, que está en las calles con la pancarta, la bandera, para mejorar lo que venga para el país. Porque ahorita es donde todos tenemos que estar más unidos que nunca, porque Maduro no tiene pueblo, no tiene gente, está solo. Está solo, solo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esta realidad? Viendo las movilizaciones de Maduro, viendo la campaña de Maduro. Tanto así que usa el show de que gente ha profetizado y dicho que él van a ser 7 años. No. No, 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 no. Señores, esto es de todos los venezolanos y todos los venezolanos tenemos que ir y ser los testigos de nuestro futuro, porque el regreso de los seres queridos está en ese mismo juego. El regreso de cada una de las personas está en este momento. Maduro no representa nada de lo que él dice, todo lo contrario. Maduro representa la escasez y la hambre y la pobreza. Porque ¿cómo es posible? Y voy a hacer una aclaratoria, que ellos digan no, que gracias, a pesar de las sanciones, ellos pudieron hacer movimientos, pero nunca pudieron hacer movimientos para mejorar la salud, para mejorar los servicios. Ah, qué fácil, ¿no? Ah, pero para ellos llenarse los bolsillos, para moverse con PDVSA. Sí, hubieron alternativas. Ah, pero para traer insumos, para traer ayudas, para mejoras de sueldos, sí, no, no pudieron hacer nada. Se tienen que llenar primero los bolsillos de ellos. Pero como ellos saben que las sanciones no son para el pueblo venezolano ni para Venezuela, son para un grupo del régimen, otro cuento canta, ¿no? Usted, ¿qué le parece esta gran noticia? Usted opine. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender. La frase del momento, la frase del día, dice de la siguiente forma. Quiero invitar a que ve a cambiar tu vida, así no tengas ganas. Ve al gimnasio
aunque estés cansado. Monta un negocio, aunque te sientas deprimido o no puedas. Invierte en aprender cada día más a pesar de las circunstancias o de las situaciones. Acércate a esos seres queridos, aunque sea complicado. Dales amor, aunque seas tímida, aunque seas tímido. Acércate. Hazle saber que son valiosos para ti. Eres un hombre, una mujer que encuentra la manera de salir adelante, de prosperar, de crecer. Haz que cada trabajo que tengas motives y te sientas motivada o motivado. Haz que cada día sea maravilloso e incondicional. Haz que cada día sea una oportunidad nueva para reencontrarte contigo mismo, contigo misma. Cada día. Ese es mi mensaje a estas horas del día. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender. Un abrazo y hasta una próxima.